Buenas noches. Buenas noches. Oh, bueno. La mala influencia. Buenas. Yo solo quiero saber si me escuchan, porque en la tarde tuve problemas con el micrófono. Sí, le escuchamos, Jaime. Gracias, muy amable. Iniciamos en unos minutitos. Bien, buenas noches. Estamos esperando que se conecten los demás. Buenas noches. Estamos bien con el micrófono, Jaime. Muchas Perfecto. gracias, muy amable. Ahora dice que no había tarea, ¿verdad? Claro que sí, Jaime. Me No. extraña. Ceci. Ah, bueno, solo bueno, para los que están ahí escuchando, recuerden que hoy hay que dejar terminado el laboratorio tercero porque Aman tiene que ser antes de las 9 de la mañana de mañana. Gracias, Jaime, por Gracias. el. Muchas gracias, Gracias. Jaime.
Mira, no tenía internet en la casa, Jaime, perdón, Miguel. Me vine aquí al centro histórico a conectarme al internet de la alcaldía. Hay que rebuscarse, hay que rebuscarse. Todo es Olvídate de el que se parece. rebusca. Todo es de parece. Pero faltar a mi clase nunca. Lástima que no me dijo, hubiéramos Nada que llegado buscando por a la ahí niña todos. ya ni anda. Buscando la chonguenga. Sí, Estaba bien, qué rico. por ahí hubiéramos llegado todos y hubiéramos hecho la clase virtual presencial. Fuera bueno. Bien, arrancamos entonces. El día de ayer estuvimos hablando la primera etapa de la segmentación y dijimos que ahora pues íbamos a ver ya a profundidad qué es la segmentación y la descripción que esto conlleva, ¿verdad? Y para ello se ha decidido hacer la siguiente propuesta, segmentarlo en cuatro áreas puntuales. La primera, la demográfica. En la segmentación del área demográfica es muy importante porque aquí entran en juego los rangos de edad. Y entran en juego los rangos de edad, género, nivel de estudios. Me voy a quedar con esos tres para irlos explicando. En el primer elemento, edad. Todavía en nuestra, sí, en nuestra actualidad tenemos baby boomer, que son las personas prácticamente ya de la tercera edad, que es interesante ver cómo ellos compran. La mayoría, un promedio arriba del 70% de los baby boomers prefieren comprar de manera presencial. Ellos, la mayoría, le van a comprar a usted en el lugar físico, sienten un placer ir a un supermercado a comprar y andan viendo los precios, andan viendo las etiquetas. El punto de placer de vagancia es, vamos al supermercado. Ey, no me tire, hombre. ¿Y se tardan hasta cuántas horas? 2, 3 horas en el supermercado. Y no es porque llevan el carrito lleno, sino que simplemente disfrutan de ir y hacer compras presenciales. Esa es la generación de los baby boomers. Siguiente generación, la generación Z, perdón, la generación X. En la generación X es interesante porque ya ellos entraron un poquito a la tecnología. Y cuando le digo entraron un poquito, es porque ya son personas con un poco más de avance tecnológico, porque en la edad o en sus inicios de edad se estaba desarrollando toda la tecnología. En sus inicios estaban las calculadoras científicas, en sus inicios estaban las computadoras de esas blancas que hemos hablado, con esas mega velocidades de 4 gigas, etcétera. Y en el inicio de todo esto estaba la generación X. Esta generación se habituó a la tecnología, pero todavía no es que dejaron de lado la compra presencial y lo hacen todo virtual, sino que hacen una combinación. Hacen una mezcla donde dicen, ok, los baby boomers se tardan 3 horas, nosotros nos tardamos hora y media, porque todavía disfrutan de hacer las compras de manera presencial. Utilizan algunas plataformas digitales para hacer compras, utilizan algunas plataformas de medios electrónicos para realizar pagos, pero es así, algunas plataformas. Después de esta generación viene la generación Z. La generación Z es un poco más interesante, porque ya esta generación, su enfoque principal es no hacer colas. El pago del recibo de la energía eléctrica a través del NPE. El pago de la telefonía, NPE. El pago del agua, NPE. El pago de todo. Todo es a través de transferencias. Es una generación que para mí fue interesante platicar con algunos de ellos, porque muchos de ellos no manejan efectivo, andan lo básico o lo necesario. Andarán un su par de dólares ahí en efectivo, pero casi todo lo manejan a través de transferencias. Gusta más de la comida rápida,
esta generación donde no pasemos comprando. Y se van. Y obviamente pagaron con tarjeta. No vamos a desayunar, vamos a almorzar. Y se pagó con tarjeta. ¿Por qué? Porque es una generación que gusta más de hacer las compras de esa forma. Y la última generación, que ya es una generación donde los rangos de edad andan prácticamente de 10 a 25 años. En esta generación es interesante por lo siguiente, porque es la generación donde obviamente la gente se dedica más a realizar viajes, se dedica más a salir, se dedican más a disfrutar de la vida y dicen, no, aprovechémosla porque solo tenemos una vida. Van al punto donde es miércoles, el cuerpo lo sabe, ombligo de semana, es viernes, el cuerpo lo sabe, y van más en el punto de vivir el momento, vivir el ya. En este punto de esta generación es donde nosotros podemos tener un mejor nicho de mercado para venderles, porque es acá donde la gente nos va a comprar a través del marketing digital y son las generaciones, a partir de los millennials y los Z, son las generaciones que casi siempre compran después de ver un anuncio. Vieron un anuncio, ven un review y después del review dicen, ¿vale la pena comprar el producto o no? Por ejemplo, algunos que son amantes de los smartwatches. A mí me pareció interesante ver algunos que le digo yo, no, pero es que ha salido un smartwatch ABC. Y me dice, pero voy a ver el review primero para ver qué tan bueno es. Después de que vieron el review dicen, perdón, sí es bueno este producto. Y como es bueno, dicen, ok, vale la pena comprarlo. Pero es hasta después de que han visto estos elementos. Preguntas, comentarios hasta acá que ustedes tengan. Me siento identificado con las dos. Mire, yo estoy saliendo en Así que, Miguel, si yo me atrevo a hacer una predicción con respecto a lo que está mencionando, va a haber un momento que después ya no va a ser la próxima generación, va a comprar directamente de los influencers, pues, o a través de las plataformas de redes sociales. muy, muy acertada la predicción, Luis, por el hecho de que hoy quien nos están vendiendo son influencers. Y si ellos tienen el enlace para la plataforma, para la compra, pues obviamente llega a más personas. Entonces, hay mucha lógica. Bien, eso con la edad. Estoy en la segmentación geográfica, edad. Siguiente elemento, género. En el caso del género es interesante por lo siguiente, porque culturalmente en nuestro país se dice, este producto es para hombre, este producto es para mujer. Y la cultura de nuestro país se enfoca mucho en que si es de hombre o es de mujer el producto o el servicio que se está ofertando. Por ejemplo, herramientas industriales casi siempre se le atribuyen al hombre, no a la mujer, casi siempre. Implementos de cocina, si no es chef, se le atribuye a la mujer, pero si es chef, se le atribuye al hombre. En los medios de comunicación, tiene que estar un chef hombre, porque si no es una cocinera. Aunque sea chef también, pero se le ve con esa estigma todavía. Hago la aclaración, yo no estoy entrando en el punto de machismo ni sexista. Estoy hablando culturalmente, socialmente, en nuestro país se mantiene todavía este elemento del género muy marcado. Y se mantiene lo del género muy marcado, no porque se desee hacer así, sino que simplemente es lo que los mismos medios de comunicación van martillando constantemente. Y el otro elemento de la segmentación demográfica es el nivel de estudio. En el nivel de estudio es interesante porque
Yo siempre cuento dos historias. La primera, conocí a una persona que la primera vez que yo le hablé por teléfono, le digo, muy buenos días, le saluda Miguel Cruz, y me presenté tal cual. Y me dice, buenos días, le saluda el doctor Petronilo Pocasangre por Sisoca. Cuando me dijo así, yo dije, ok, él ya me puso una barrera acá. Porque él no se presentó por su nombre, él se presentó por el doctor. Y esa barrera que él puso, yo no la podía saltar y decirle, Petronilo, sino que yo tenía que tratarle por su título académico. Si usted me dice, Miguel, ¿es bueno o es malo? Ni bueno ni malo. Si la persona con la que usted está hablando se presentó de esta manera, trátelo de esa manera, porque obviamente va a hacer que esto lleve a un proceso de compra. Pero si usted dice, no, pero es que en realidad a mí me da cosa estarle diciendo doctor, licenciado, máster. Bueno, si él así le gusta, nosotros, insisto, lo que he dicho más de alguna ocasión, debemos hacerle creer que el cliente tiene la razón. Y si eso me va a contribuir a que yo tenga mejores ventas, perfecto, hagámoslo. Y como último elemento de la segmentación demográfica, tenemos el nivel de ingresos. ¿Para qué es importante el nivel de ingresos? Miguel, en mi caso, pues lo que yo vendía eran hot dog. Sí, pero para comprar el hot dog hay un nivel de ingreso, ¿o no, Jaime? Sí, de $2. Desde $2. Ya, pero si en mi familia son cinco. Un 10. Ya son 10, ¿verdad? O sea, es un nivel de ingreso que cualquiera diría, no, hombre, $10. ¿Qué me sale más barato? Pupusas y no hot dog. ¿Por qué? Porque las pupusas valen X. ¿Sí? Estoy poniendo este ejemplo básico. Ahora me voy a ir un poquito más elevado en el nivel de ingreso. Yo me dedico a la venta de bienes raíces. Y como vendedor de bienes raíces, pues a mí me gusta que me queden un par de fichitas. No voy a ganar $500 por la venta de una casa. O sea, me estoy acostumbrado a ganar de 1.500 a $5.000 para arriba, como mínimo. Significa entonces que las propiedades que yo vendo andan arriba de $100.000 a más. Ok, quiero vender un apartamento de $200.000. La primera pregunta obligada es, ¿y cuánto debe ganar el fulano que me va a comprar el apartamento? No, Miguel, no es mucho, solo $3.000 mensuales. Ok, $3.000 mensuales. ¿Quiénes ganan $3.000 en nuestro país? Si usted lo gana, no me lo diga, porfa, sino que la profesión, dígame, no. Mire dónde ando, Miguel, ¿qué le pasa? ¿Usted cree que alguien que anda $3,000 anda aquí? Yo no sé si andamos disimulando ahí, andamos en modo perfil bajo. Mire, y también aquí en Metro, hablando para reforzar lo que usted dice también, el Decameron, las membresías del Decameron, ahí en Metro. O sea, y si uno anda, digamos así, bien chavorruco, ni le paran bola. A menos que uno ande con un gafete de algún banco o una corbata o algo así, entonces ahí sí, o sea, por lo menos, porque ellos ya tienen como bien segmentado, pues vea quiénes son sus compradores. Estoy de acuerdo con lo que usted dice. Gracias, Luis. Entonces, en este sentido, $3.000 dijimos, políticos, gerencias de empresas privadas. Pero políticos y gerencias de empresas privadas, ok, ¿lo pueden comprar? Sí, lo van a poder comprar. ¿Por qué? Porque tienen el poder adquisitivo. En ese sentido, el nivel de ingresos económicos es fundamental para nosotros. Si usted dice, Miguel, pero es que el producto que yo vendo es un producto masivo. Sí, pero hasta los frijoles ahora están caros. Y es un producto de venta masiva. Y no está tan barato, están comprando frijoles todos los días, por ejemplo. Por el nivel de precio que tienen actualmente. Entonces, en ese sentido es,
que hay una fluctuación y en ese sentido es donde se debería establecer muy bien a qué segmento de mercado vamos económicamente hablando. Porque en este segmento de mercado nos permite ver si logra cubrir la canasta básica o cubre la canasta básica ampliada. Diferencia entre A y B. O si cubre la canasta básica ampliada y todavía le queda para realizar algún viaje, para andar de paseo, etc. Entonces, son los elementos que debemos tomar en cuenta en la segmentación demográfica. Pero después de ello, viene la otra segmentación, que es la geográfica. Lo hablé el día de ayer bastante de este elemento, y por eso solamente voy a dar un paso general. En la segmentación geográfica influye muchísimo el lugar de residencia. Si usted me dice, pero es que Miguel, en el lugar de residencia no determina el poder adquisitivo. Yo creí eso en un momento, pero para mí fue interesante porque yo no sabía cuánto era el alquiler de unas casas que están a 10 minutos de los centros comerciales de Antiguo Cuscatlán. Y me dice un conocido, Miguel, en el caso de nosotros no pagamos mucho, me dijo. Pagamos $600 mensuales de alquiler. Cuando me dijo eso, yo me quedé, no es mucho, $600. Pero me dijo, pero es que lo pagamos entre tres, mi persona y mis dos hijos. Ah, ok. Si es entre tres, equitativamente $200 cada uno. Si son $200 cada uno, significa que ganan cuánto mensualmente. Todos estos elementos que estoy mencionando influyen muchísimo en qué puedo comprar y no puedo comprar por el lugar de residencia. En ocasiones, el lugar de residencia no esencialmente nos habla de un poder adquisitivo, sino que lo vamos a ver más adelante, nos puede estar hablando de un estilo de vida o un estilo de deuda, porque también se puede combinar este elemento. Porque posiblemente se supera la regla del 30% y la propiedad se lleve más del 30% del salario de la familia. Y si esto es así, significa que se queda limitado el poder adquisitivo. Por lo tanto, sí es indispensable saber el lugar de residencia, pero más por el factor de accesibilidad para entregar un producto o un servicio que por el hecho de si tiene o no tiene económicamente hablando. Y como siguiente elemento de la segmentación, la psicografía. Aquí sí tiene ya mucho que ver el estilo de vida. En ese tiempo que uno anda viendo casas porque no tiene nada más que hacer que perder el tiempo viendo propiedades, salió una propiedad cerca de una universidad privada, que la universidad queda en montaña. Y a la par de esta universidad estaban vendiendo unas casas. Como familia dijimos, bien, vamos a hacer la de buenos salvadoreños y vamos a ver cuánto valen las casas y qué tan bonitas son las casas. Llegamos al lugar. Cuando llegamos al lugar, vimos vehículos parecidos al que nosotros andábamos en ese momento y dijimos, pertenecemos a este nivel. Pertenecemos a este estilo de vida. Ok. Cuando llegamos, yo pensé que era un complejo habitacional de esos complejos habitacionales masivos, ¿verdad? ¿Que cuántas casas tiene la residencia donde vive? 5.000 casas. Así pensé yo, que era un complejo habitacional grande. Cuando nos empieza a atender la persona, el asesor, nos dice, bien, les quiero presentar el diseño de nuestras propiedades. Nuestras propiedades son una residencial con 34 viviendas exclusivamente. Cuando ya me dijo 34 viviendas, yo empecé a decir un pulmón, un riñón, etcétera, ¿verdad? Porque dijo exclusivamente.
y empecé a analizar. Bueno, dije, quizás no son tan caras porque los vehículos que están estacionados se parecen al que yo ando y mi vehículo no era de gama alta, sino que era un vehículo para mí básico en ese momento. Pero lo que no me había fijado es que cada propiedad tenía estacionamiento para cuatro vehículos. Y el vehículo que se veía era el vehículo que andaba, no sé si el empleado o la empleada de la casa, y los otros vehículos eran los que estaban estacionados un poquito más adentro de la propiedad. Y yo dije, ok, aquí hay ya una diferencia marcada. Pero sin ser así, seguimos como buenos salvadoreños viendo la propiedad. Pedimos que nos la enseñaran toda la casa. Y nos dice, su propiedad no cuesta mucho. Está como un precio de introducción en 245 mil dólares. No sé si la comprarían de contado. Otra vez me subieron el ego. Y yo así, ¿cree que tengo 245 mil dólares? Pero después me lo volvió a bajar y me dice, no sé si optaría por un crédito. En el crédito, todo lo que se establece de un crédito hipotecario. Y me dice, la cuota no le quedaría muy alta, le quedaría de $1,800 mensualmente. Por la edad que usted tiene, le podemos hacer hasta 30 años plazo. Y por eso le quedaría de eso la cuota. Cuando escuché 1830 años, yo dije, wow, ¿en qué nos estamos metiendo? Simple estilo de vida, nada más. Ese es un estilo de vida. O, como dije hace un momento, un estilo de deuda. Que el estilo de deuda no en sí es malo, porque obviamente el estilo de vida o estilo de deuda permite que se vaya pagando y que se vaya saliendo adelante. Entonces, en este sentido psicográfico, el estilo de vida influye muchísimo. Ahí iban a vivir 34 familias. Se supone que esas 34 familias se iban a conocer, que iban a ser amigos, si es posible, iban a tener parrilladas cada cierto tiempo y iban a estar conviviendo. Porque obvio, quien estaba llegando a comprar allí era compra, no iban a estar en el punto de alquilo, me voy, alquilo, me voy, alquilo, me voy, sino que era más en la línea, tengo la plata para poder comprar la propiedad y por lo tanto estoy acá. Un estilo de vida muy marcado. Influye este elemento en la personalidad. ¿Por qué? Porque obviamente nos vamos imitando, somos entes sociales y en la medida que nos vamos relacionando, nuestra personalidad se va adaptando a la personalidad de los otros y los intereses se vuelven intereses comunes al estilo la película que vimos de la familia Jones, Jonas o la familia, ¿verdad? Que vimos, donde el estilo de vida que ellos tenían, todos los demás lo iban imitando porque querían pertenecer a ese círculo psicográfico de la segmentación. Preguntas, comentarios, quejas, reclamos hasta acá. Para mí está claro. Claro, como la horchata. Gracias, Jaime. Yo pensé que me iba a decir chocolate, pero horchata, espero que sea de coco. No, está súper claro. Ok. Entonces, vamos al último elemento de la segmentación. Y el último elemento de la segmentación, Ceci, dígame. Ceci. No, para nada, le dije que todo bien, había entendido todo. Gracias, gracias, Ceci. Ok, último elemento, sociocultural. En lo sociocultural influye muchísimo el ciclo de vida familiar, la clase social y los valores culturales. Empiezo con el ciclo de vida. En El Salvador, haciendo un poquito de historia también, en El Salvador, la mayoría de empresarios son ya empresarios de tercera o cuarta generación. Significa que abuelito le sudó, trabajó, hizo un patrimonio. Este patrimonio
se lo deja a su hijo, hijo o padre en este caso, porque estoy hablando de generación, abuelo, padre, hace un poquito de esfuerzo, y digo un poquito porque obviamente ya había una base, logra estabilizar aún más su economía y logra crecerla un poquito más. Y en la tercera generación ya son los nietos los que se prepararon académicamente, muchos de ellos, y muchos de ellos están administrando ahora las empresas del abuelito, pero ya con un nivel diferente. Miguel, ¿eso qué tiene que ver con el ciclo de vida familiar? Llevémoslo ahora a nuestro ámbito. Por ejemplo, usted y yo pertenecemos quizá a la segunda, quizá a la tercera generación también. Y cuando le digo quizá pertenecemos a cualquiera de estas generaciones, por lo siguiente, si pertenecemos o las personas a las que les estamos vendiendo el producto pertenecen a la primera generación, serían los baby boomers, por ejemplo, o usted es generación Z o generación milenio y usted es el que está iniciando todo el patrimonio, le va a costar un poquito más, porque es usted el que está pagando una propiedad, es usted el que está pagando servicios más altos, es usted el que está pagando y es usted el que está luchando por salir adelante. Y por lo tanto, en su poder adquisitivo hay menos recursos, porque se está enfocado más en el punto de tener algo que pueda sustentar la economía a futuro. Por eso viene el factor de la importancia de conocer el ciclo de vida familiar, porque si es, insisto, segunda, tercera generación, la casa casi siempre o ya está pagada o en este momento es una casa familiar que ya se pagó y por lo tanto solo estamos en el punto de herencia posiblemente y nos estamos ahorrando toda esta plata. Siguiente elemento. En el país se ha discutido muchísimo si hay o no hay clases sociales y los sociólogos todavía no nos o no se ponen, me incluyo por una especialidad por ahí, no nos ponemos de acuerdo si hay o no hay clases sociales definidas. Alguien dijo, sí hay clase social definida, está la clase alta. Pero cuestionábamos y decíamos, pero ¿quiénes entran en la clase alta? Ah, los primeros 5 millonarios de El Salvador. Los Poma, los Cri, los Bukele, los Callejas y un agregado, ¿sí? Ellos forman la clase social alta, posiblemente. Pero ¿a dónde quedan los Imán? ¿A dónde quedan los Salazar? ¿A dónde quedan? Etcétera, ¿sí? Entonces es bien difícil decir la clase social alta solamente la componen estas familias. En un tiempo de historia habían 14 familias que componían el poder económico del país. Hoy hay muchas más familias que siempre se están vinculando entre sí y la vinculación que ellos tienen influye, sí, es cierto, influye muchísimo. Pero esta vinculación permite que se determine la clase social alta, si lo vemos de esta manera. Si usted me dice, no, Miguel, pero también existe la clase social media, ¿ok? Y está la media alta, la media media y la media baja. Posiblemente. Posiblemente usted me diga, pero es que todos los que ganamos arriba de 2 salarios mínimos pertenecemos a la clase social media. Posiblemente. Y posiblemente estamos ahí. Posiblemente usted dirá, no, pero también está la clase social baja. Y en la clase social baja están las personas que ganan abajo de los $500 mensualmente. Quizás usted sea de ese pensamiento. O diga, no, la clase social baja es aquellos que no tienen un ingreso fijo, sino que van el día a día, posiblemente. Pero es cierto que la ONU con la UNESCO hicieron un estudio en la determinación de clases sociales en nuestro país.
Y hay un estudio que se complementa con una fotografía. Y la fotografía es tomada desde la comunidad La Cuchilla hacia los centros comerciales de Antiguo Cuscatlán. Y para ese momento de este estudio, solamente existía una torre habitacional allí. Nada más, y era la torre habitacional más alta de El Salvador. De hecho, era la torre más alta que había en El Salvador. Y el patio de esta torre es multiplaza. Entonces, y tomaban la fotografía desde la comunidad La Cuchilla hacia este lugar que estoy mencionando. Lo interesante es esto, que mucha gente dijo, en la comunidad La Cuchilla hay pobreza extrema. Cuando yo escuché eso me quedé, ¿qué tan cierto será? Si en la comunidad La Cuchilla yo veo vehículos estacionados y vehículos valorados en más de 10 mil dólares y están estacionados ahí. Entonces, ¿será de verdad que hay pobreza extrema en esta comunidad? Quizás sí, quizás no, no es para todos, quizás. Quizás algunos son segunda generación, quizá o tercera generación, y tienen ya su vehículo. Y quizás algunos trabajan en estos centros comerciales, se atraviesan los 4 o 6 carriles, dependiendo a dónde lo hagan, se atraviesan todos los carriles, llegan, trabajan, almuerzan en su casa, regresan a su trabajo y tienen un ahorro de pasajes, tienen un ahorro de alimentación, etcétera. Y esto les permite tener un nivel, un nivel económico un poquito más alto. Posiblemente ganan $500, pero esos $500 son casi libres porque no están gastando en desplazamiento. Basado en eso que estoy diciendo, en ocasiones caemos en el error de que vive en un lugar, y ya lo hablé en la segmentación geográfica, viven en un lugar y al vivir en este lugar se dice, son pobres. No, no esencialmente, porque pueden vivir en ese lugar, pero tener un poder adquisitivo muy elevado. Entonces, ahí se vuelve determinante el factor de la clase social, que no la podemos ubicar solamente por el lugar de residencia, sino que la clase social se determina por un montón de factores más. Y entre todos esos factores, uno de ellos es el poder adquisitivo que tiene la familia. Cuando digo el poder adquisitivo, también me refiero a lo siguiente. Carla nos ponía el ejemplo el día de ayer donde ella decía, en el caso de nosotros no compramos X cantidad de productos y por lo tanto nos queda X cantidad de dinero y esta X cantidad de dinero nos permite un poder adquisitivo mayor. Me decía alguien que vive en Tacuba. Yo me dijo no trabajo, solo trabajo las tierras. Tengo mi par de graneritos por ahí, donde tengo café y donde tengo frijoles, maíz, mis graneritos. El día de mañana yo necesito dinero. Saco un quintalito de los que tengo de café y el café de acá de Tacuba se vende muy bien. Cuando me dijo muy bien, como buen salvadoreño, pregunté en cuánto se vendía un quintal de café. Y me dicen, el de Tacuba anda en un promedio para ese momento que pregunté, entre los 300 a los $500. Y me dice este señor, saco un quintalito y lo vendo. Significa que gana $300 de un quintalito. Y me dice, el granero que tengo para el café es pequeño. Solamente tiene 150 quintales. No sé si usted ya hizo la relación de cuánta plata tiene solo en ese granero. ¿Alguno que la haya hecho? ¿Qué? 45.000 dólares. Gracias, Mónica. ¿Qué son 45 mil dólares? Sale, vende los quintalitos
y tiene solo en ese granero lo que usted y yo tardaríamos no sé cuántos años para ganarlo. Y me dice él, Miguel, yo no tengo dinero en efectivo, pero sí tengo mis graneros llenos, que son los que cuando yo, perdón, cuando yo necesito efectivo, lo tengo allí. Mando a uno de los empleados a venderlo y sacamos para las tortillas. Preguntas, comentarios con respecto a los cuatro elementos de la segmentación: demográfica, geográfica, psicográfica y sociocultural. Bien claro, bien marcado. Ok, gracias, Jaime. Haré la última para el elemento sociocultural. Pregunto, lo primero que se le venga a su mente, ¿verdad? ¿Cómo se llama la pasta dental que usted utiliza? Colgate. ¿Alguien utiliza una pasta dental diferente a la antes mencionada? Sí, yo ocupo la Crest. Ok. Normalmente la mayoría en El Salvador utiliza esta pasta dental. Y no por el hecho de que sea más barata, sea más cara. No. Simplemente es algo sociocultural. Mamá, papá compraban esa y nosotros la seguimos comprando. Quizás con la variante de que mamá, papá compraban la triple protección y nosotros no, nosotros compramos la White, nosotros compramos la Carbón Activo, nosotros compramos la Sensity, nosotros compramos, etcétera. Y no estoy diciendo es barata, estoy diciendo, dependiendo de cada uno, es así la pasta que está comprando, pero se mantiene en la marca. ¿Por qué no compramos de otra marca? Porque la cultura, porque la familia nos enseñó que esa marca era la marca que era buena. A tal grado que algunos que son de mi generación recordarán que cuando estábamos en la escuela o en el colegio, llegaba un fulano vestido de conejo. ¿Cómo se llamaba este conejo? Ayúdenme. El doctor Muelita. El doctor Muelita, ¿verdad? Llegaba y nos llegaba a enseñar cómo uno se tenía que cepillar con los dos grandes dientotes y se estaba cepillando el doctor Muelitas. Y adicional nos regalaban un kit. ¿Qué hizo eso? Posicionarse en la mente del consumidor el producto. A tal grado que Colgate se posicionó muy bien en la mente de la mayoría de nosotros. En la mayoría de nosotros terminábamos comprando ese, o cuando mamá, papá iba a comprar otro, le decíamos, no mamá, porque el doctor Muelitas me enseñó esto. Los que son de generaciones más cercanas, por favor vayan a YouTube, vean un video, para que sepan de lo que hemos hablado los jóvenes que estamos acá presentes. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿O comentarios para ir cerrando? Todo claro, Miguel. Ok, gracias, Mónica. Yo sé que ustedes tienen esta pregunta. Voy a empezar con telepatía. Miguel, ¿y nos va a dejar tarea hoy? No, hoy no les voy a dejar tarea. Miguel, ¿y cómo se aplica todo esto de las segmentaciones? Porque lo he hablado, pero ¿y esto cómo se aplica con el marketing digital? Ah, buena pregunta la que me acaban de hacer. Se aplica de la siguiente manera. Cuando estamos utilizando Facebook, Instagram, principalmente estas dos, cuando se están utilizando estas dos plataformas, yo puedo perfectamente definir la edad a la que va enfocado mi anuncio, mi pauta publicitaria. Puedo definir el género, puedo definir el nivel de estudio, puedo definir el nivel de ingreso, puedo definir la zona geográfica con la que voy a trabajar. Obviamente, al definir estos elementos, puedo definir también lo psicográfico, que es el estilo de vida a través de una marca, de un producto o de un servicio.
Puedo agrupar a las personas a través de intereses comunes y todo esto también dentro de estas plataformas, yo puedo hacer que el ciclo de vida familiar y la clase social se vayan desarrollando también. Esta es la ventaja que nos da marketing digital. El marketing tradicional, aventábamos la campaña publicitaria y a ver si funcionaba. En marketing digital hacemos la campaña publicitaria y podemos irla monitoreando también para ver si nos está o no nos está funcionando la segmentación que hemos realizado. Siguiente pregunta, Miguel. ¿Y en qué vamos a aplicar esto? Vamos a hacer un modelo Canvas. Lo voy a explicar más adelante y vamos a hacer un buyer o buyer persona, como usted quiera mencionarlo. Vamos a realizar estas dos actividades donde se va a volver indispensable conocer nuestra segmentación en estos cuatro elementos para poder desarrollarlo de la mejor manera. Si yo no tengo bien definida mi segmentación, mi buyer persona y mi modelo Canvas será un fracaso. Pero si yo tengo bien definido qué es lo que quiero y cómo lo voy a lograr, tendremos éxito en lo que vamos a realizar. Gracias por las preguntas. ¿Otra que tengan? Qué malo, Miguel. No es que les leo la mente, Mónica. Pregúntenme. Pregúntenme. Esta semana sí vamos normal, ¿verdad? Hasta mañana y después hasta el lunes, ¿verdad? Sí, hasta mañana. Okay. El cuerpo lo sabe y el día viernes hay que descansar. Así es, así es. Ya llegó a destino, Luis. Oh, una pregunta acerca de los otros documentos que mandamos. Yo ya envié todo, pero no, nunca tuve una respuesta de ellos. Ni siquiera es que los habían recibido o nada. Creamos que los recibieron, Jaime. Ok. Creamos que los han recibido. Recuerden que obviamente están procesando bastante información. Cada grupo es bastante trabajo, bastante información que procesan. Entonces, por eso voy a creer que no han tenido una respuesta. Yo lo voy a consultar el día de mañana para ver cuántos de ustedes ya aparecen inscritos para el siguiente módulo y espero que me den una respuesta. Y yo les comento. Okay, perfecto. ¿Y cuándo comenzaría el siguiente módulo? Se pretende que finalizamos este. No sé exactamente, no recuerdo cuándo lo finalizamos. Yo creo que la otra semana, ¿verdad? Ajá, en la otra semana, ¿qué fecha? Porque la siguiente son vacaciones. La siguiente es la semana agustina. Sí, creería yo que, bueno, finalizamos el 27. Creería yo que tendría que dar inicio el día 7. Si yo no estoy mal. Lunes 7. Así tendría que ser para que lleve la La secuencia o la secuencia rueda de correcta. caballito que le llamamos. Ok, perfecto. Sí. Para que así vayamos del 7. Hola, Miguel. Dígame. Una pregunta. Y todo esto que dijo de la segmentación de la, ¿cómo uno puede, es en la página de uno, en la página de las ventas o en dónde es? Sí, En la página web. Desde Facebook hacemos la segmentación. Cuando estamos publicando el anuncio, desde ahí lo podemos hacer. De hecho, vamos a ver un ejemplo al finalizar la otra semana, el próximo jueves. Estaríamos viendo un ejemplo a través de Meta. Cómo hacerlo a través de Meta Negocios. Ok, estaré pendiente. Sí, Miguel, yo tengo una consulta. O más vamos. Bien es una duda, tal vez usted me la puede resolver. Yo sé que me la va a resolver, obviamente. Digamos que si yo defino, vaya, digamos, yo utilizo mis cuatro P's, vea, del marketing, ¿verdad? Y lo hago como, digamos, un esqueleto, ¿verdad? Y voy dejando, digamos, allí unos espacios en blanco y de ahí voy también. O sea, yo tengo un producto, pero obviamente estoy definiendo la estrategia, ¿verdad? Entonces, tengo mis cuatro P's, que es como una plantilla. Tengo mi DAFO, que es también como otra plantilla. Si yo voy desarrollando esas dos cosas a la par,
teniendo en cuenta la segmentación del mercado y quién es mi comprador, ¿verdad que se me va a hacer más fácil, digamos, a la hora de segmentar? Porque yo ya tengo, o sea, el hecho de haber utilizado esos dos instrumentos me va a permitir responder de forma más eficiente o más concisa, pues, a la hora de llenar el formulario de Facebook o a la hora de... Porque yo me he fijado que cuando yo le doy clic a un anuncio, o sea, me piden información que mi teléfono automáticamente llena, ¿verdad? Correo, número de teléfono, dirección, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero entiendo que ese formulario es vital para el área de procesamiento de datos de, ¿cómo es que se llama? De inglés corporativo, por ejemplo, porque ellos ya están definiendo, creo yo que el filtro más importante en este caso, con este de Lisa Forbes, es si soy cotizante o no, ¿verdad? Porque hay ciertos paquetes que son... tal vez no con inglés corporativo, pero me he fijado que el INSAFOR sí define bastante para cotizante y no cotizante, pues, ¿verdad? Entonces, vaya, ellos ya saben qué cursos están apuntando a quiénes, pues, ¿verdad? Sí. De hecho, Luis, vamos a agregarle otro esqueleto, para utilizar el término, que es el esqueleto del modelo Canvas. Con este... del modelo Canvas, vamos a complementar prácticamente los tres esqueletos previos para Ajá. después hacer nuestro Buyer Persona. Y en el Buyer Persona es donde ya se aplica por completo la segmentación de mercado. Perfecto, perfecto. Vamos a seguir practicando eso. Gracias, Luis. Bien, estamos hasta ahí entonces. Si no hay más preguntas. Miguel, ¿y este fin de semana vamos a ver alguna película? No, este fin de semana sí va a ser un trabajo un poquito más pesado. La de Barbie, sí. Nada más. ¿Ande? Ah, la sí, de Barbie, nada más. Hay que ir a verla. Va a estar interesante para que sea la excusa para llevar a nuestros hijos, a nuestras hijas. De hecho, estaba leyendo que dicen que no es apta para niños. ¿No apta? No, es para mayores de 15, dice. Ups, lo siento, hija. No va a gastar. Lo bueno es que no me está escuchando, creo, en este momento. Bien, la verdad que lo caro no es el cine, sino la comida para entrar. Una palomita de las chiquitas vale ahora $4. Sin soda. La mayoría ha gastado en el outfit de Barbie y de Ken para ver la película. Sí. Y las uñas segmentación. También, todo. Hay que hacer la que se hace normalmente. Hay que llevar un bolsón donde llevemos la computadora y por eso no pueden revisarlo. Y llamarle a don la Jimmy. La salvadoreña. Llamarle a don Jimmy ahí y decirle: don Jimmy, necesitamos unos cuantos. Está bien, me agrada la idea. Entonces, y hay que ir a poner en práctica la clase aprendida, ¿verdad? Bien, un gustazo haber estado con ustedes una noche más. Nos vemos, cuídense. Igual, cuídense. Buenas noches. Cuídense, feliz noche.